Misivas llega gracias a Conorte S.A. Daniel Noboa prepara el terreno previo a su posesión y a la de su gabinete. Avanzan los preparativos para la posesión del presidente electo Daniel Noboa Acín, cuya fecha tentativa de la investidura sería el 1 de diciembre, según ha informado el equipo de comunicación del presidente electo. El fin de semana confirmaron dos nuevos ministros que acompañarían al flamante mandatario. Se trata del empresario orense Franklin Palacios, de 52 años, quien será titular del Ministerio de Agricultura, y Roberto Luque como nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. Este último inició su transición el 30 de octubre con una reunión con el saliente ministro César Rohón. Allí revisaron los avances en proyectos y acciones ejecutadas hasta el momento como parte de todo este proceso de transición para que entre el nuevo gobierno bien informado, según es el propósito de esto. Ahí tienen ustedes, vamos a preparar para el día de mañana un perfil de cada uno de estos ministros, así como solo en la defensa puedes verlo, así que no puedes estar fuera de ese programa, que es el primer programa de noviembre previo al feriado. Ahora sí, señores, vamos con las noticias. Ah, no, pero antes. Desde que llegó Aquiles Álvarez a la alcaldía, y si me ponchas mejor. Eso. Se ha dedicado a administrar a Guayaquil con civismo. Ecuador necesita dejar la polarización. Tenemos que estar unidos más allá de las banderas políticas. Así que escuchen este auspicio del municipio de Guayaquil.